¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Sarmiento TV, bienvenidos al programa del Verde. Aquí desde la Ciudad Deportiva te estamos presentando en este nuevo día y horario, el que tenemos en el 2014, el programa del Verde. Sí, para repasar algo de lo que quedó del 2013, el título, el campeonato que logró Sarmiento, el bicampeonato en el básquet local, en la categoría mayores, también en el provincial que comenzó a jugar el día viernes. Comenzamos rápidamente repasando goles del Verde en esta temporada de la B Nacional. Primera ronda del campeonato, primera tanda de goles. Habrá que adaptarse, incorporarse a nuevos esquemas, a nuevos compañeros. Ataca Sarmiento, roba la pelota Ramiro López por derecha. Levanta el centro para Córdoba con el empate. ¡Gol! Inteligencia de Sarmiento para defender los centros en su propia área. Está ganando 2-1 el Verde. Bien, presentamos un cambio en Talleres de Córdoba, el primero de la tarde. Puertas, portones. Gol, 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 Córdoba. Gol. Juega la pelota por izquierda, Sarmiento, viene para Yubalé hacia el medio, recibe el capitán, descargaron para Martín Andrés, se la hizo correr para Fernando González, la lleva, la hizo larga, buen ataque de Sarmiento González, que se manda por izquierda, saca el centro, atención con Córdoba, con Ramiro López, el pelotazo, está primero, gol, 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 gol. Atención, ataca Sarmiento, la pelota para Martín Andrés y la lleva por el medio, descarga por izquierda, viene para Matías Díaz en el área, Córdoba en el área, Ramiro López, centro para Córdoba, viene Ramiro López, al primero, gol, gol de Sarmiento, gol. Viene el despeje, la sacó Andrés, intenta la contra Garnier, pero llega primero la pelota Basualdo, la levanta Martín Andrés, buena para Garnier, buena para Garnier, contra de Sarmiento, 2-3, la tira por izquierda, habilitado Motoneta, se mete en el área, está el segundo Sarmiento y Badía, viene gol, gol. De cabeza saca Aguilar, toma la pelota Sergio Sena, avanza por derecha, buen pelotazo para Fernando, habilitado así, está el tercero de Sarmiento, Mauricio enfrentó al arquero, sí, lo eludió, lo tiene, un amago, ahí está, gol. Atención, le queda la pelota a Delgado que la rechaza del área, sale para Garnier, domina Martín Andrés y digo, pelotazo que va para Garnier, conecta de cabeza y viene la contra para Caniglio, la lleva por el medio, busca Sarmiento, le queda así, Ferrada que va el arquero, va Ferrada para marcar el cuarto, luz del arquero, Ferrada sí, gol, 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 gol. Va a llegar el córner en favor de Sarmiento, costado izquierdo de la cancha, acomoda Matías Díaz para meter. Marga la sacaron para Fernando González. González con el centro, otra vez quedó corto. Igual le queda Ferrada, tiró. ¡Gol! Ahora con la pelota nuevamente Sena. Hay un rebote en Quiroga. Revienta a Yubalena, salió un pase bárbaro. Hasta la banda derecha, donde aparece para dominar Ramiro López en el área. Ferrada, pelota para Mauricio. Busca el arquero, busca para Mauricio. Va el arquero abajo, lo tiene Ferrada. Está así. ¡Gol! Intercepta el balón Martínez Montañoli. Pelota para el medio, le roba Sarmiento. Cae buen ataque del Verde. Numeral para Sarmiento. Va buscando la pelota, viene adentro del área, está el gol de Quiroga, sí. ¡Gol! 1-0 el partido, lo gana Sarmiento sobre Ferro. Tiro de esquina desde izquierda. Viene el lanzamiento de Marcos Acuña, las manos de Chuca, atrapa, a ver si sale la contra. A ver si sale la contra para el Verde, rápido por izquierda, espera Ferrada, va Díaz, espera el Popi, busca la pelota Sarmiento en el segundo gol. Díaz para Ferrada, está el segundo, Ferrada, Quiroga, gol. Vendrá el penal nuevamente para Sarmiento, arco de la calle Gandini, de pierna derecha y va Garnier, tapó el arquero, rebote, gol. Y en el centro la baja Garnier, Córdoba, gol. Gol. Para Sarmiento, Luis Quiroga para levantar. Busca el Verde por intermedio de Jorge Córdoba. Y en el centro de cabeza está el primero, gol. Gol. Intenta Mauricio de allí, tres hombres en la marca, busca desbordar, se la sigue llevando, domina el balón, la mete en profundidad, viene para Matías Díaz, domina, mete el centro para Córdoba, está gol.
de cabeza, la estaba sacando Aguilera. La pelota de Fernando González, que vuelve a recuperar. Trabó a pie firme, viene para Cena, por el medio para Ramiro López, busca el remate. La descargó muy buena por derecha para Juan Brasil. Se mete en el área, Sil para el centro, 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 centro. Ahí está Córdoba, gol. ¡Gol! Córner en favor del verde, pero a buscar todos, ¿eh? Yubalé, Garnier, pasadito Coria en el medio del área. Está Jorge Córdoba, viene el centro de Matías Díaz. ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! La defensa va a ser ocupada seguramente con Yamil Garnier, pero va a entrar Mauricio Ferrada. Ramiro López que la mete en el área. ¡Va al arquero, se le escapó hasta el primero! ¡Gol! Ahora tiene Sarmiento en el ataque con Andrisi. Ahora vino para Ramiro López. Se manda un mal cambio de frente. Lo absorbieron en la marca. Intenta Sarmiento. El rebote le cayó Córdoba. Pisa la pelota. Pasa entre dos. Gran acción de Córdoba. Se viene. Córdoba va a hacer un golazo, ¿eh? ¡Córdoba! Intermedio Nico Sánchez, va a levantar contra el área, viene el pelotazo, ahí está, tapó César, lo tiene Andrés y gol, 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 tantos momentos compartidos. Tiempos de cambio, de sueños cumplidos, pero siempre la misma pasión por el trabajo, el mismo compromiso y un único amor, nuestros clientes, Lo Super, rico, sano y natural. Lo Super, rico, sano y natural. Russonielo, concesionario oficial Ford, Benito de Miguel 1018, Junín, 0236-443-5307, 443-5308. En Russonielo vas a encontrar el mejor precio para tu Ford. Desde Lincoln, para toda la región, ASFA acompaña el crecimiento de su campo, ofreciéndole una amplia gama de insumos de alta calidad, con el respaldo de las mejores marcas y un equipo humano especializado y comprometido con sus expectativas. Desde el principio, elija lo mejor. ASFA, la respuesta dinámica para su campo. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel, 912-02364-43-2652. Consulta por nuestras promociones. Doctor José Luis Leme, Dermatología Estética y Clínica, Lavalle 381-42-3227. Elegir un seguro de tu casa, familia, auto, empresa o campo, con el asesoramiento correcto, te va a dar la tranquilidad que necesitas. En nuestra organización de seguros, contás con todas las marcas y precios acordes a tu presupuesto. Gerardo Bocio, asesor en seguros, en Junín y todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo la impresión de que en Conticentro vivimos más barato y sin perder el tiempo. Está mi solución muy cerca del centro. En Conticentro. En Conticentro. En Conticentro. Avenida San Martín 288. www.conticentro.com.ar. Sarmiento continúa realizando obras mientras se sigue trabajando en la terminación de los nuevos palcos, también de las nuevas cabinas para la prensa. El Verde realizó la inauguración de la nueva cancha de fútbol sintético y estuvimos ahí.
Fito, parece que los dirigentes te tienen presente para cada acto conmemorativo que se haga aquí en el club. ¿Qué significa para vos esto? Y es una satisfacción que por lo menos esta gente se ha acordado siempre de nosotros, porque fíjate que hemos venido teniendo partidos de varios años atrás y siempre lo tienen en cuenta. Y eso es importante para el club y para uno que le ha dado tanto al Club Sarmiento. ¿Cómo lo ves al club en la actualidad y para qué va a servir este nuevo ingreso? ¿Sirve mucho? Sí, es importante porque aparte época de verano, época de pileta y aparte el club sigue creciendo. Fíjate que vos mirás para todos lados y ves obra por todos lados, o sea que se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo ves las obras que se están llevando a cabo y los proyectos que propuso la dirigencia? Bien, bárbaro. Mientras se hagan obras, bienvenido sea. Ojalá duren 10 años más, gente, que no se vaya, porque así el club sigue creciendo. Y también que la gente vea que el club crece día a día en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a obras, es importante, ¿no? Sí, la gente está respondiendo porque vos mirás los partidos y viene gente a la cancha. Y aparte cuando ven todas estas obras, la gente se entusiasma. Lo que tenía que por ahí haber más socios tenía que tener el club, por lo que es. Pero bueno, eso a lo mejor se va dando con el tiempo. Bueno, Fernando, uno de los proyectos que se propuso la dirigencia en este 2013, antes de las fiestas, ha acabado. Bueno, buenas tardes. Y sí, la verdad, otro objetivo cumplido, otra inauguración, otra obra para la institución. Este es un club de fútbol y obviamente la pasión y el fanatismo, queremos ganar todos los partidos y ganar todos los campeonatos, pero bueno, también existe la parte de la estructura del club y lo que es, y qué es lo que queda y lo que nos hace cada vez más grande. Así que bueno, ahora disfrutando la canchita. ¿Qué significa para ustedes todo esto? Nada, disfrutar el presente Sarmiento. Cuando nosotros ingresamos al club, no me olvido más que no tuvimos que pagar para pagar la luz, tuvimos que hacer una vaquita para pagar la luz porque no teníamos luz, y hoy seguimos disfrutando estructura para que los socios puedan disfrutarla. Hoy tenemos un gimnasio, un club de campo donde se pueden hacer eventos, el sintético ahora, los palcos. La verdad que muy contento con toda la obra que tiene Sarmiento. Bueno, en cuanto a la cancha, ¿la van a usar solo los socios? ¿Puede venir gente de afuera? No, la va a poder usar todo el mundo, el socio va a tener beneficio y pagar menos el alquiler, después se va a poder disfrutar para las escuelitas de fútbol. La idea es seguir creciendo con las escuelitas de fútbol, donde el gimnasio de básquet nos quedó chico porque no teníamos más turnos, así que vamos a poder tener las canchitas exclusivamente para la escuelita, y el básquet que tanto nos pedía van a tener más espacio para que poder seguir creciendo. Hay una gran subcomisión que está trabajando muy bien el básquet y creo que al tener todo el gimnasio disponible le va a dar un empuje para crecer mucho más rápido de lo que están creciendo. En Electricidad Junín llevamos más de 40 años trabajando en la ciudad. Brindamos soluciones, servicios y materiales eléctricos para la industria, el agro, el comercio y la construcción. Te esperamos en Primera Junta y Gandini. El básquet de Sarmiento sigue atravesando por un muy buen momento, más que nada en la categoría mayores. El verde logró el bicampeonato del torneo local, ya había ganado el torneo Apertura, se quedó con el Clausura. Fiesta en la cancha del verde, en el gimnasio de básquet, victoria frente a los Indios en la serie final por 2-0. Bicampeonato para el verde, para Sarmiento, que liquidó la serie frente a los Indios por 2-0 y se quedó con los dos torneos en mayores disputados a lo largo del año. El canario hizo muy buen partido aquí con Mauro Puertas, yendo hacia adentro, tablero y adentro, y además ganando la falta para el experimentado interno del equipo de los Indios. Muy buena asistencia de Nico Godoy para Andrés Rolandelli, así se dice, que aportaba dos nuevos puntos para el verde. Ajustado el partido, sí, el primer cuarto clavel hacia adentro, la conversión, y el primer cuarto fue para el verde. En el segundo parcial, los Indios puso paridad en el resultado. Emanuel D'Angelo, que va para adentro y convierte el doble con tablero. Buena noche del número 10, aportó 8 puntos en el juego. Aquí otra vez el verde con Bordoy, moviendo la pelota ante la zona que proponía en defensa el equipo visitante. Pasquinelli, Marelli, buena manera de romper la zona con ese lanzamiento a distancia del goleador de la noche. Tremenda noche la de Giuliano Marelli con 26 puntos desde el banco de suplentes. Genaro Lorio
bomba de tres para el juvenil jugador del Canario, que también aportó lo suyo en el equipo visitante. Terminó con 9 puntos y otra vez Genaro Lorio aplicando la misma receta, el festejo, porque los indios pasaban al frente en el marcador cuando se jugaba el tercer cuarto. Venía complicada la noche para el verde, D'Angelo forzando, tablero y adentro, el doble para el número 10. Lo tuvo que luchar y mucho el verde para poder liquidarlo. Robo de Rolandelli, la pelota para Giuliano Marelli, para la derecha, para la izquierda, tablero y adentro, y además la falta personal. Por eso el festejo, porque estaba muy parejo el juego. Recién en el último parcial, en el último cuarto, el verde sacó la diferencia. Doble y falta del Vasco Rascaete, gran partido para él, goleador de su equipo con 17 puntos. Otra corrida, Genaro Lorio a distancia, bomba de 3 para ponerse algo más cerca, pero no le alcanzó nada. Nada más que para eso, para descontar los puntos, la diferencia que había sacado Sarmiento, asistencia de Godoy, doble y falta. Para Giuliano Marelli, el verde comenzaba a festejar el segundo título del año. Ganó la apertura, ganó el clausura, también desde la línea de libres, Giuliano Marelli, les dije, gran noche para él con 26 puntos. El verde consumió segundos y además este lindo doble de Fede Polio ante una gran asistencia de Nico Godoy. El festejo de Sarmiento, campeón del torneo clausura de la Asociación Juninense, la última bola de Nico Godoy y el festejo para el equipo de Puricelli. Bueno, Giuliano, qué manera de coronar este campeonato para vos en lo personal, siendo el goleador del encuentro y jugando un gran partido, la verdad. En lo personal, muy contento por el triunfo y me quedo con eso, cómo jugó el equipo y con esta alegría que nos da una motivación extra para poder afrontar lo que nos viene, que es el regional. El hecho de que se juegue entre fiestas y con la sumatoria de cansancio, la sumatoria de partido por ahí, hacían que esto se complique un poco, pero... Pero bueno, había que ganarlo y sobre todo para llegar con mejor ánimo al próximo torneo. La verdad que el primer campeonato de ella fuera de la panza y la verdad que quería compartirlo con ella, lo más lindo que puede haber. Y con toda mi familia, con mi novia, con mi cuñada, todos que vinieron, así que hermoso, más no puedo pedir. ¿Qué análisis podés hacer del partido? No, fue un partido de típica final, no se jugó bien, o por lo menos nosotros no jugamos bien, pero en los momentos que sabíamos que teníamos que jugar duro, defendimos y atacamos un poco tranquilo y sacamos la diferencia esa que nos sirvió para llegar al final más tranquilo. Una alegría para mí y para el equipo, un partido muy difícil, las dos finales. Yo la final pasada no estaba en el equipo, pero creo que también el mismo equipo es casi. Y bueno, salimos campeones, que era uno de los objetivos y bueno, estamos muy contentos. Imagino vos lo personal también, porque primer semestre que estás aquí, ya consiguieron un título. Sí, sí, muy contento para mí. Bueno, gracias a todos los chicos, a los jugadores, a los técnicos, a todos. Y bueno, somos campeones. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas. 0800-222-4158. Para asegurarte una victoria tenés que dejar todo. Para asegurar tu casa, tu auto, tu vida, tenés que venir a Garrote y Asociados Seguros. General Paz 391. 444-3319
4444-3837. Pichetti, concesionario oficial Toyota en Junín. Ruta 7, kilómetro 260,4. www.toyotapichetti.com.ar. Para renovar tu casa, para comprar un regalo, para quedar bien con tu vieja, con tu viejo, con tus hijos, hay un solo nombre en el interior. Yo te lo aseguro, Naldo Lombardi. Naldo Lombardi, mucho más que electrodomésticos. ¿Buscas Nike, Head, Prince, Reebok, Wilson, Columbia, Topper, Penalty, Olympicus y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos? Fácil. Vení a Match Deportes. Color Shop. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. Un nivel de excelencia. Un edificio inteligente, seguro, ecológico, máxima categoría. Portal del Sol supera las expectativas. Portal del Sol, un edificio que avanza. Rollero Propiedades, las llaves del mejor negocio. Seguimos en el programa del Verde y te mostramos las dos incorporaciones que tiene el plantel de Marcelo Fuentes. Estuvimos charlando con el delantero Diego Dielos, proveniente de Quilmes, del Gran Buenos Aires, y también con Damián Canuto, el volante que viene de jugar la primera rueda del campeonato de la B Nacional en Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Bueno, Diego, primero un feliz año te quiero desear y preguntarte cómo te has adaptado al grupo, ya que sos uno de los refuerzos que tiene Sarmiento para esta segunda parte del campeonato de la B Nacional. Bueno, feliz año para vos también y la verdad que muy contento, muy, muy feliz por el grupo, por los jugadores, los compañeros nuevos que tengo, así que nada, aprovechando estos días de pretemporada para ponerme bien físicamente y arrancar con todo el campeonato. ¿Cómo te has ido adaptando en cuanto a lo personal? ¿Conocías a alguno de tus compañeros? Sí, he conocido a los más grandes, ya los tenía fichados, ya venía con una lista de todos los muchachos y la verdad que nada, muy, muy contento y aprovechando, como te dije recién, la pretemporada a full para arrancar el campeonato bien y hacer una buena campaña. ¿Qué podés llegar a aportarle vos al equipo en cuanto a lo personal? Mucho, mucho sacrificio y bueno, después ojalá que venga con goles, así que nada, más que nada sacrificio y mucho fútbol. ¿En cuánto van a ayudar los amistosos que se van a disputar antes del arranque del torneo? Creo que sirven mucho, ¿no? Para agarrar ritmo futbolístico, ¿no? Después de correr tanto y de tanto físico, creo que eso sirve para ponernos bien futbolísticamente. ¿Qué expectativas tenés vos en esta nueva etapa en tu carrera deportiva? Y ahora creo que sumar muchos partidos, muchos minutos y bueno, si vienen con goles mejor y lo principal, que el equipo termine lo más arriba posible. Bueno, Damián, sos uno de los refuerzos del club. ¿Qué expectativas tenés para este semestre que viene en Sarmiento? ¿Cómo viniste vos en cuanto a lo físico y cómo te estás adaptando ya al grupo? No, las expectativas son muy buenas. La verdad que en lo personal muy contento de venir a este club, que viene haciendo las cosas bien hace varios años. Entonces para un futbolista es importante eso, que solamente se preocupe por la parte deportiva, por jugar y hacer las cosas bien. Y en tanto a lo físico, venía entrenando solo, así que ya esta mañana arranqué con el profe para ponerme a la lectura de los compañeros. Bueno, imagino ya venías entrenando solo, ahora esta parte de la pretemporada es la más dura, ¿cómo se tiene que llevar esto? Sí, seguro, es la parte más dura, pero es lo que nos sirve a nosotros, que hace que lleguemos a junio, que no haga el rendimiento de cada uno sea potenciado, así que es la parte más importante, quizás más fuerte, pero bueno, tenemos que apretar los dientes y darle para adelante. ¿Qué sabías de Sarmiento y por qué elegiste venir acá?
No, conozco al club, de compañeros que han jugado, de amigos, así que, como te dije, un club ordenado, que hace bien las cosas. Entonces eso hace que uno esté tranquilo, que se dedique solamente a lo deportivo. ¿Qué podés llegar a aportarle al equipo cuando te toque ingresar? No, bueno, me caracterizo por un juego ofensivo, volante por izquierda, con ida y vuelta, con mucha llegada, así que bueno, ojalá que tenga buen semestre. Volvemos al básquet, pero cambiamos. Nos vamos al Provincial de Clubes. Por suerte, lo que no cambian son los resultados para el Verde, que sigue logrando victorias. Arrancó esta segunda fase del campeonato con un triunfo holgado, cómodo en el final, frente a Ciudad de Campana. Compartimos las imágenes. Salto inicial para la segunda fase del torneo provincial para el Verde, para Sarmiento. El resultado final muestra una clara victoria del Verde, que en realidad abrió el juego, abrió el partido en la segunda parte. Todo complicado en el primer tiempo para el equipo de Mario Andrade, Javier Corniglia a distancia y el doble para el Verde en el comienzo del partido, en las primeras imágenes. Primer cuarto que ganó el equipo visitante. Después fue todo del Verde, que de a poquito fue dando vuelta al resultado y quedándose con la victoria. Giuliano Marelli, Nico Godoy, el lanzamiento de tres que falla, rebote de Marelli, el doble para el jugador del Verde, que tuvo una muy buena noche. 13 puntos para él, tuvo 4 jugadores, el equipo de Andrade arriba de los 10 puntos. 16 de Corniglia, 16 de Pasquinelli, 13 de Marelli, 10 de Chemile, que desde el banco también aportó lo suyo. Otra vez Marelli quedándose con la pelota en ofensiva. No fue rebote porque no había pegado en el aro. Asistencia de Trovelliesi y el doble. 14 de Santini, 11 de Germán Género y 13 de Marcos Gelavich. En el equipo de Campana sacó la diferencia y se quedó con una muy buena victoria. 82-65 el resultado final. Hacia adentro, Pasquinelli luchando, peleando, forzando, y el lanzamiento, el ganchito de zurda, que también fue adentro. Gimnasia de La Plata, en el otro partido del grupo, le ganó como local ajustadamente a Sportivo Escobar. Derrota del Canario, de los Indios como local, con Riberas del Paraná, y también fue visitante en la otra zona del Acuerdo de San Nicolás. Le ganó a Argentino de Pergamino, todo por el grupo norte. El Verde, 82-65, una clara victoria en el debut. Ahora tendrá 2 juegos de visitante. Momento del cierre, de despedirnos. Nos encontramos en la pantalla del 10 el próximo lunes, 23 horas, para hablar de Sarmiento. Quédense aquí en el 10 porque ya se viene la repetición del Hincha Motor. Lo viste el sábado a las 13, lo revivís ahora, en un ratito nada más. Nos vemos la próxima semana. Chao.